tanta obsesión en recuperar lo que es parte de él, de su vida directamente, en esa audiencia en la cual fracasaron de la semana pasada, bueno, se anunció esto, que hoy va a haber un operativo. Por eso estamos esperando, porque cerca de las 8:30 de la mañana, según lo anunciado, va a llegar finalmente un representante de la Fiscalía, va a llegar, por supuesto, la otra parte, es Maradona, es el que viene a buscar aquí a su casa de toda la vida, de Villa Devoto, su Urola y La Habana, sus objetos, sus camisetas, toda su colección. Pero en realidad hoy no se la puede llevar. Hoy vienen a hacer un operativo para concretar finalmente la inspección en su departamento, en la casa, en los dos pisos que ellos habitaron durante más de 30 años en familia. Bueno, no se sabe si en realidad está dentro de esta colección, está en este lugar, está en otra casa que pueda tener Claudia Villafañe. Lo cierto es que una vez más el objetivo es hacer un registro ambiente por ambiente en la casa donde puede estar justamente esta colección, los objetos, las camisetas y todo lo que tiene guardado Maradona, para registrarlo de manera formal. Viene seguramente un cerrajero, lo que dice Matías Morla, que es el representante legal, es el abogado de Diego Maradona, es: si nosotros vamos y no nos abren la puerta, vamos a entrar por la fuerza. ¿Qué es por la fuerza? Con un cerrajero. El cerrajero tiene la pericia para hacerlo, obviamente no es un allanamiento de la policía que rompe la puerta, por ahora, porque el cerrajero entonces puede abrir a su manera y comprobar entonces la justicia a través de un representante de la Fiscalía, todo esto que estamos relatando, si realmente existen esos elementos. O como dice Claudia, en realidad acá no están. Veremos qué es lo que pasa con la presencia de la policía y de cada una de las partes, obviamente Fernando Burlando, que representa a Claudia Villafañe también, ¿no? Se lo acusa a Diego, que Diego está haciendo cosas que tienen que ver con actos despreciables. Si no tiene nada que ocultar, las camisetas son de Maradona, ¿para qué llegar a instancias superiores? Las pones a disposición y listo. Lo que pasa es que Villafañe, no solo en este proceso, en todos los procesos, fue rebelde, fue contumaz, no se pone a disposición. Vos fíjate, Estados Unidos pusieron las 22.000 piedras en el camino para que no podamos llegar. Gracias a Dios, la justicia de Estados Unidos fijó para fecha de juicio oral por debate, por defraudación, para diciembre de este año, que se inicie el juicio oral. En Estados Unidos se libraron oficios. La semana pasada, Uruguay, para la cuenta de Dalma y de Yanina, de exhorto diplomático, se dispuso mi declaración indagatoria en la Corte de Florida el 30 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Se dispuso que declare Diego Maradona el 18 de octubre a las 9 de la mañana por teleconferencia en la Embajada de Estados Unidos, porque ahí a Diego se le había podido hacer una gestión para que ingrese un día a declarar en la corte, pero Diego prefirió no entrar a Estados Unidos y prefirió declarar por teleconferencia. Entonces, si no los dejan entrar, ¿van a entrar con un cerrajero? Te repito, el tema ese no puedo... Pero los datos técnicos sí los puede brindar, de qué yo te puedo decir lo que pasa en una medida de esta naturaleza, pero no de esta medida. Pero esto cuando se da la jueza, por la negativa de la última mediación que tuvieron. Cuando la jueza dispone, tiene la facultad de dar con allanamiento, con cerrajero, con oficial de justicia, con la policía. Hoy vas a ver quién viene y qué dispuso. ¿No? ¿Hoy es un allanamiento? ¿Técnicamente es allanamiento lo de hoy? Allanamiento lo dice el Código Civil. Cuando la persona, a vos te fijan, si vos no abrís la puerta, tienen que allanar y romper con fuerza pública. ¿Puede venir Claudia, Diego? ¿Quiénes se van a estar? Cualquiera, pues se puede presentar. ¿Claudia va a venir? Cualquiera. Diego Maradona acabo de cortar que no va a venir. Va a estar esperando el resultado para ver cómo se va. ¿No va a seguir por la... ¿Qué es lo que espera Diego? Nada, Diego está muy mal por el tema de lo que está viviendo en Argentina en varios puntos. Esto no le gusta, esto es una historia totalmente fuera de lugar y totalmente vinculada a que no le dan sus cosas. Vos fíjate, exponer a las hijas con 12 y 13 años en Miami como tesorera, con una criatura de 12 años y como vicepresidente de una empresa que Maradona no figura y no está... Es increíble. También vos ahí tenés que tener en cuenta que los departamentos que se compraron poniendo soltera y estando casada. Entonces ahora se le está llenando todo. Se le está juntando esto. ¿Qué mensaje pidió Diego? No, Diego lo que pidió es que desalojen el departamento de la calle Nazarre de inmediato, que es un departamento que está en nombre de él, que esperemos que no haya ningún pariente que se tenga que someter a un desalojo a determinada edad. Pero en ese departamento de la calle Nazarre vive la mamá de Claudia. Eso lo dijiste, eso lo dijiste vos. ¿Pero vive ella? ¿Quién vive? ¿Y acá quién vive acá? ¿La podrían desalojar a la mamá de Claudia? Y si el departamento de Diego Maradona no quiere que esté la persona ahí, sí, se inicia un desalojo. Estamos viendo de fondo, tratando no salir de esta escena. Allá en el fondo hay alguien con una barreta. ¿Es el cerrajero que trajeron ustedes?
No, es el cerrajero que interviene en casos como este. Es un allanamiento, ¿no? Por parte de la justicia, ¿quién viene? Es decir, ¿viene la policía o viene un secretario de la fiscalía? ¿Viene la fiscalía? Tiene que venir un funcionario, sí. Tiene que venir un funcionario, un oficial de justicia. Te repito varias veces porque ya la jueza está mirando para denunciarme. No estoy hablando, estoy hablando en tu casa cuando tuviste problemas en tu casa. Va un cerrajero, si no le abrís, te rompen tu casa. Si no vas, está el auxilio de la fuerza pública porque no podés estar. Si no abrís la puerta, ¿se sabe la puerta, si está habitado este departamento? Y debería estar habitado porque en el expediente no hicieron un cambio de domicilio, esa es la casa. Pero no hubo disposición en la última mediación para abrir la puerta. Yo lo que no entiendo es cómo, cómo la justicia no... Primero que la Cámara de Apelaciones actuó bien en esta causa. Pero después, con respecto a la justicia, yo, viste... ¿Se sabe el inventario? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cómo son los pasos En la causa penal identificó más de 400 objetos. Están camisetas, el regalo del Che... de Fidel Castro, que era una gorra de Che Guevara. Está todo identificado en la causa penal. Entonces, como está identificado en la causa penal y ella dijo, yo tengo las cosas... Ahora, en consecuencia, tienen que aparecer las cosas. ¿Diego sabe que en la calle Nazarre está viviendo la mamá de Claudia? ¿Tiene conocimiento? Acabo de cortar con él y me dio instrucciones de que se inicie un desalojo. No sé si sabe quién vive o quién no vive. Es un departamento de él que lo quiere tener vacío. Bueno, ¿a qué vendría su colega burlando, Borlar? ¿Para qué vendría? ¿Diego? ¿Qué es lo que dice Claudia? El regalo sería una donación. Si habría una donación acá, se hubiera presentado la documentación y no se llegaría a estas instancias. En este momento, las hijas de Maradona estaban viviendo en este departamento. Claudia, ¿quién están ahora? Acá, por lo menos. No lo sé. Están solamente los objetos. En la causa que tienen afuera, en Miami, en los departamentos. Que va a iniciarse en diciembre un juicio por jurados, que está imputado de Villa España por una defraudación y comienza en diciembre de este año. Mi declaración es el 30 de septiembre y el Diego Maradona el 18 de octubre. Muchas gracias. O sea, pará, lo que quiero dejar claro, cuando Villa España dijo en todos los programas de televisión que no tenía todas las causas cerradas, estaba mintiendo una vez más. La última. Bueno, testimonio, Matías Morla, y lo que vamos a ver ahora, claro, es la imagen de este hombre, este cerrajero que está en la puerta de este edificio aquí en el barrio porteño de Villa Devoto, en Segurola y La Habana, que está con las herramientas de trabajo, está con la barreta, con su caja de herramientas, obviamente, con cada una de ellas para, en caso de que aquí no le abran la puerta en la casa del departamento de Claudia Villafañe, bueno, justamente... que la justicia disponga que por medio de este cerrajero se pueda entrar, ¿no? Que por la fuerza finalmente entre este hombre que fue dispuesto por la justicia. Bueno, ¿esto te pasó alguna vez? No, primera vez. ¿A vos quién te citó? ¿La justicia? ¿El abogado Matías Morla? No, a mí me llamó el doctor Castro Bianchi, me llamó el lunes, me preguntó si sabía, si hacía aperturas judiciales y le dije que sí y bueno... Me dio la confianza y me llamó por teléfono. ¿Vos sabías qué expectativas tenés en cuanto a que sabés que tal vez vas a entrar a la casa de Maradona, de la familia Maradona, y ver las camisetas y lo que ellos quieren recuperar? Sí, el caso, a mí me llamaron por teléfono y nada, esperar que... ¿Con una barreta? Sí, por si hay que... ¿Cuánto tardarás en abrir la puerta? 5 o 10 minutos. La vas a barretear, no la vas a abrir como cerrajero, digamos. Como cerrajero esperemos no tener que romper. Ajá. Y si no, la barreta. Y si no, la barreta, pero esperemos no usarla. Bueno, acaba de llegar la fiscalía, Estas dos personas que estamos viendo son representantes de la justicia, Lo que podíamos hoy anticipar y que también algunos tenían alguna duda. ¿Esto va a ser un allanamiento, un operativo? Sí, señores, es un operativo de la justicia para entrar a la casa que hoy, en teoría, está habitando Claudia Villafañe. Tal vez no esté en estos momentos ella en este lugar, pero lo cierto es que la justicia acaba de llegar. Por supuesto, antes escuchamos el testimonio de Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, y acaba de llegar también Fernando Burlando, que es el representante legal, el abogado de Claudia Villafañe, que entró directamente por uno de los accesos al estacionamiento y está en estos momentos adentro del edificio. Con lo cual, Fernando Burlando acaba de llegar. La justicia todavía está tocando el timbre, no fue atendida y Matías Morla, por supuesto, tampoco pudo entrar y están esperando. El cerrajero con barreta en mano todavía está... Sí, ahí está Burlando adentro, está recibiendo a la justicia. Esta es la imagen que estábamos esperando. Burlando, entonces... abriéndole la puerta a la justicia en la casa de la familia Maradona. No hace falta, por ahora no hace falta. Veremos qué pasa directamente en el séptimo piso de este edificio. Entendemos, sí. Permiso, por favor.
Sí, en realidad esto es así. Viene la justicia, viene con cada una de las partes. Si Burlando abre la puerta, como estamos viendo, no hace falta romper nada, no hace falta un allanamiento, no hace falta ejercer la fuerza para entrar, por supuesto, mucho menos para usar una fuerza de seguridad, la policía en este caso, para entrar al departamento. Burlando ya había anticipado. Nosotros vamos a abrir la puerta, van a ver que las cosas no están y se van a ir. Van a registrar todo esto, va a quedar formalizado y va a seguir la causa. Bueno, veremos qué es lo que pasa arriba. Ahí Matías Morla que se abraza con Fernando Burlando en estos momentos. Por ahora los términos son buenos, entienden entonces que todo va a llegar a buenos términos en cuanto a la manera que van a utilizar para entrar a este departamento. El registro y la inspección se tiene que hacer. Porque, bueno, porque el cerrajero tiene que estar sí o sí, porque en ese momento, si no le abren la puerta, ahí sí tienen que obligar al cerrajero a abrir la puerta por la fuerza. Claro. Bueno, obviamente fue de la familia, de toda la vida, de los más de 30 años que ellos convivieron en este lugar, obviamente, de Claudia Villafañe y Diego Maradona. Hoy por hoy, está Claudia Villafañe. No sabemos si puntualmente en estos días ella está viviendo en este lugar. Entendemos que no, hoy, pero la verdad es que la propiedad todavía no está claro a quién pertenece. Y si es también uno de los tantos bienes que está en disputa en esta separación. Pero lo cierto es que ya era propiedad, o por lo menos estaba habitada por Claudia Villafañe, ¿no? Exactamente. Recordemos que hubo una muestra en su momento, allá por el 2003, 2004, un museo itinerario, claro, con todos los objetos y los trofeos y todo lo que fue ganando Maradona, desde pantaloncitos cortos, camisetas, claro, todo. Entonces, en ese momento había un acuerdo, obviamente, no estaba este problema del divorcio y demás, y todo eso era un tesoro que iba y venía, porque se iba mostrando en diferentes museos y lugares, hasta que, en teoría, quedó en este lugar. Es la gran pregunta, y es lo que vienen a inspeccionar y es lo que vienen a ver. A ver, Fernando Burlando, Claudia Villafañe, dicen que no está acá eso. No creo, la verdad es que no, pero bueno, lo tienen que confirmar mediante la justicia todo esto. Ahí están subiendo, están abriendo ya la puerta del ascensor. Ahí está entrando, directamente por la escalera. Está Matías Morla, que acaba de acceder a la escalera.